Hola amigos, hoy tenemos con nosotros esta maravillosa Gibson Hummingbird del año 1967 y me he divertido un montón trabajando en ella y quería compartir con vosotros pues todo el proceso de investigación que me ha divertido un montón trabajándola. La guitarra me la trajeron sonando un poco extraña, era un sonido como muy seco, muy matado, y ha habido como un proceso de investigación, de materiales, de todo, he trabajado un montón, todo relativo al puente. El puente de estas guitarras originariamente era atornillado con unos tornillos que subían y bajaban. La guitarra que tengo entre manos, por desgracia, ha perdido el sistema original. Y este sistema, como podéis ver en la foto, está compuesto por unos bujes de bronce que van anclados por el interior de la guitarra, a los que se atornillan los tornillos y un bastidor de calamina, que es esa pieza que veis de metal. Encima de la pieza de metal va un puente de porcelana. Como oís, la porcelana. La porcelana es muchísimo más dura que el hueso y genera muchísimo más brillo. Si conjugáis ese puente de porcelana con el peso que tiene todo este sistema y el aire que hay entre el bastidor y la madera, por decirlo así, ese hueco de aire que queda, el sonido resultante es un sonido con muchísimo brillo por el peso y la porcelana y en la que el grave está atenuado. Tiene poco grave este sistema, ¿vale? Pero luego veremos más adelante del vídeo algunas trampas ocultas que tiene la guitarra. La teoría tradicional de todos los luthieres era que ese puente que es muy malo, que no mola nada, ¿no? Y hasta cierto punto yo también he comprado esa teoría toda mi vida. Y a lo largo de los años pues ha sido una reparación tradicional lo de quitar este puente con el sistema de bastidor aquí atornillado y ponerle uno que fuera todo madera y hueso, ¿no? Estaríamos de acuerdo todos los luthieres en que eso es más deseable que el otro sistema, aparte de por el peso que estropea la vibración, por el aire que hay, ¿no?, debajo del hueso y la madera. Ahí queda un hueco con aire. Y eso pues no es buen transmisor del sonido. Hasta aquí todo sería maravilloso y hasta Gibson hoy en día en las Hummingbird Custom Shop que hacen, las denominan como Fixed Bridge, que quiere decir que ya no lo hacen como eran originariamente, desde que se empezaron a hacer hasta los años 70 tenían el sistema este de los tornillos, pero hasta Gibson las llama ahora como Fixed Bridge, que significa puente arreglado, que es que quitaron el puente y le pusieron otro. Le pusieron otro puente tradicional, que es la madera y el hueso en el surco, todo limpio y bien prieto. Llegados a ese punto, pues lo primero fue escuchar la guitarra, sonaba con un hueso que le habían hecho pegado en dos mitades, sonaba súper seca, como sin nada de sustain, sin nada de brillo. Puede que para tocar unos acordes sonara ok y estuviera bien, algunos igual hasta decís, no, tocando acordes suena mejor así, pero era una guitarra muy poco versátil y encima, en cuanto las cuerdas no estuvieran nuevas, a las 2 horas, 3 de tocar, la guitarra sería un horror, no tendría como nada, ¿no? Cuando recibí la guitarra, comprobé, eso sí, que el hueso del puente estaba no bien asentado abajo. Dabas golpecitos así, que es una manera de comprobar el que todo el sistema está estanco y transmite bien. Dando golpecitos, noté que el puente ese no apoyaba bien.
Tras inspeccionar eso, también tenía yo una pequeña esperanza de que alguna varilla estuviera suelta, y esto genera un montón de grave y estropea mucho el sonido de la guitarra. El grave aumenta cuando esto sucede, cuando las varillas se separan. El grave aumenta, pero se pierden los medios y el agudo y suena como totalmente turbia, ¿no? Un poco lo que estaba pasando. Tras inspeccionar el interior de la guitarra, pues bueno, vi que no, que las varillas estaban bien. Y era hora de continuar. Me di cuenta, después de quitar las cuerdas, que el puente no asentaba bien y era extremo porque este mal asentamiento, porque si podéis ver en el vídeo, veréis que el puente basculaba en el surco. Era como que No hacía apoya nada bien. bailaba la yenca en el surco. Con lo cual debía de estar apoyado como en el medio y en los lados, como al aire, llámalo así. Después de inspeccionar el interior, vi que quedaban restos de la cola de fábrica. No era importante esto con el sistema original que llevaban de fábrica y no habían retirado ahí bien el pegamento. Después de rascarlo bien, pues ya ahí lo teníamos abajo limpio para que el hueso nuevo encajara abajo bien. El siguiente paso fue buscar un hueso para rellenar y quitar ese de dos piezas antiguo que no me gustaba. Y aquí empezaron los problemas, porque yo compro los huesos ya preparados, que me vienen como en una tablilla así rectangular, ya cortados, limpios, muy bonito todo y ahora le doy gracias a la industria de fabricantes de huesos por suministrármelos de esa manera. Pero anduve buscando por internet y era completamente imposible. Hasta tal era imposible que ya me puse a buscar, digo, necesito un cacho de hueso enorme para llenar ese hueco que era de 8 milímetros. Y hasta busqué por Amazon huesos de vaca para perros, ¿no? El problema que hay es que esos huesos no están curados y no se pueden emplear tal cual lo compras, cortarlo y ponerlo, no se puede. Hay que dejarlo los huesos que se aclimaten, llámalo así. Era el momento de llamar a mi amigo Juan Bautista, que es MacGyver, aunque queda más elegante llamarle Hombre del Renacimiento. Es un amigo mío muy querido que sabe de todo, tiene de todo, es un manitas y un cerebro. Y Juan me suministró dos fémures de vaca que tenía ya curados, cocidos, curados. Y el problema que había era que no conseguía encontrar una sección lo suficientemente grande del hueso. En ese momento ya dije, tengo que llamar al maestro de los luthiers aquí en Madrid, que este es Boni Montada, mi compañero. Boni es un luthier de la vieja escuela, además de ser el decano de los luthiers de Madrid, y le llamé para asesoramiento. Y me dijo, Juan, no te preocupes, yo tengo aquí unos que yo guardo. Y me trajo Bonnie un hueso enorme que, pese a lo enorme que era, tuve que calcular muy bien para poder sacar la pieza tan grande que necesitaba del fémur de la vaca. Y bueno, pues ya me puse a trabajarlo. En este momento, uf, fue terrible porque todavía cuando trabajabas el hueso soltaba ahí como algo del tuétano. Si podéis escuchar en el vídeo, voy a dejar la voz, que no era intencionada de escucho, pensaba que era como restos como de polvo de una cera que tenía, y cuando lo saco así era como una pasta asquerosa. Pero bueno, ya ese hueso conseguí darle la forma y ya era hora de instalarlo en la guitarra. Tenía mucha ilusión ya de esta prueba, sabía que bien apoyado ese hueso iba a sonar mejor y siendo de una pieza. Y le puse, por cierto, antes unas cuerdas nuevas para todas las comparativas de lo que voy a hacer. Las cuerdas eran las mismas, nuevas, para que el sonido fuera homogéneo. Y allí ya pues comprobé que el hueso que había hecho nuevo sonaba mejor. Tenía más consistencias, ¿no? Un pelín mejor, pero francamente, os lo voy a decir, sonaba en la misma tónica. Tenía un poco más de sustain, pero la guitarra seguía siendo igual de seca y parca que como vino, prácticamente.
En ese punto dije, tengo que inventar algo, esta guitarra hay que mejorarla. Y dije, bueno, vamos a hacer lo del fixed bridge, eso que es como si pusiéramos el puente entero de palo santo y el hueso. Y le hice una pieza de palo santo a la medida del hueco para que el hueso se apoyara en madera dura en vez de en el abeto de la tapa. El abeto de la tapa es muy blandito, es una madera, el abeto este es una madera muy blanda. Entonces las maderas blandas no generan apenas brillo y matan la vibración. Y dije yo, bueno, vamos a probar a hacer una pieza de palo santo que es madera dura. Encima la pieza que cogí tenía barniz de poliéster detrás y más duro todavía. Y digo, ah, con esto igual sacamos ahí un buen sonido. No os voy a poner ni el audio porque francamente me sonó prácticamente igual. Notaba alguna pequeña diferencia, pero es que por grabación ni lo escucharíais. Y ese fue el momento de pensar bien en todo. Me di cuenta de que realmente Gibson, cuando diseñaron estas guitarras, las pensaron en alrededor del puente de porcelana y metal que llevaban, y del aire y de todo. Entonces estas guitarras realmente tenían las varillas preparadas para ese puente. Y ese puente tiene todo agudo, con la porcelana que es durísima y da un montón de agudos, pero no tiene nada, nada, nada de grave. Y Gibson le dio el grave a través de las varillas, ¿no? Es una guitarra que la madera suena muy grave. ¿Qué ocurre? Hay una norma que dice que tú puedes alterar las cosas, pero para que las mejoras sean reales tienen que el resto de factores seguir igual. Y el problema que hay con estas guitarras es que la guitarra no es igual que una Hummingbird de los 70 o de las que fabrica Gibson ahora, que suenan de maravilla. Estas guitarras se construyeron alrededor de ese puente y de ese sistema. Cuando tú quitas esa pieza de metal y porcelana, la porcelana es más dura aún que el hueso, de repente, no sé, las guitarras como que implosionan, ¿no? Entonces es curioso que tantos luthieres, yo entre ellos, hemos pensado que era mejor lo de madera y hueso directo, que lo sigo pensando, pero no con cómo se construyó esta guitarra en los años 60. Y ahí ya fue donde empecé, me vino la bombilla a la cabeza y dije, tenemos que intentar conseguir algo del sonido original. En ese momento pensé poner una pieza de metal, de acero, que simulara un poquito lo que es el bastidor del puente original, que haría que la guitarra tuviera un poquito menos de grave por el peso que tiene en la pieza de acero, y le diera un poquito más de brillo, ¿no? Para equilibrar las frecuencias, ¿no? Y en ese momento pues tuve que hacer la pieza de acero, ahí podéis ver, saltaban hasta chispas. Y el resultado cuando la puse, la verdad que ahí sí que conseguí el Eureka. Podéis comparar la diferencia de sonido que había entre solo hueso y el hueso con la chapa de metal. Y ahí sí que quedé contento. Además, estuve escuchando demos que hay en YouTube de cómo sonaba originariamente la guitarra. Era más aguda, no digo que bonito, pero creo que conseguí un poco el espíritu que tenían las originales, pero creo que tal vez mejoraba un poquito menos de brillo y un poquito más de grave y de medio que el sistema original. Con lo cual creo que llegué a hacer sonar esta guitarra bien, o hasta ahí estaba yo pensando. Cuando ya logré encontrar el sonido que buscaba, era la hora de hacerle la octavación al hueso. Esto podéis ver que lo hago, pues primero hago una, aunque se puede hacer por medida, es más fiable lo de escucharlo y medirlo con el afinador electrónico. Y bueno, en este hueso que es tan enorme tuve la suerte de poder, además no tuve ningún problema para la octavación. A veces te quedas corto de recorrido porque el hueso es estrecho, pero aquí desde luego que tenía una autovía para octavar y he conseguido octavarla muy bien la guitarra. Y por último,
Se me ocurrió por la estética, a mí me hace, soy muy clásico en la estética, me gustan las guitarras originales, no me gustan los inventos y el hueso como lo tenía, tenía un look un poco marciano. Y me encantó la idea de ponerle unos tornillos y que diera un poco la simulación del look original del puente. Esto lo hice haciendo unos taladritos en los laterales, antes le hice un rebaje al hueso para aceptar los tornillos. Y le puse estos tornillos que le dan un look, creo que bastante auténtico, ¿no? Y el look original. Después de esto, le hice una cejuelita de hueso. Sé que algunos desaprobaréis el que quite la cejilla original, pero la cejilla original no era de hueso, era un material sintético que se llama micarta. Y el sonido es un poco opaco y parco. Le falta algo de sustain. Y creo que el hueso le iba a hacer muy bien. Entonces quité la cejilla, guardé la original ahí en una bolsita para que no devaluemos esta guitarra. Si se podría volver atrás, la cejilla que yo he hecho, no rasco madera ni nada, encajaría la misma que había antes. Y le liberé los trastes. Y cuando acabé todo esto, tenía algunas dudas: ¿será el sonido bueno o malo? Hasta cierto punto me puedo yo guiar, me guiaba en Keith Richards, ¿no? En Wild Horses, ¿no? En cómo sonaba su guitarra, porque Keith Richards es el. Toda la música de los 60 y 70 lo grababa con Hummingbird. Y tenía como. Este es el sonido correcto, pero no os engaño, esto no es como montado. Ahora mismo, según termine de grabar este vídeo, acudo a ver a mi oráculo personal. Voy a la guarida del tono a ver al maestro, que es el que me tiene que dar el visto bueno, y no lo digo en broma. En las manos del maestro es cuando yo realmente sé si está bien o mal. Y vamos a ver qué opina el maestro de todo esto.